El exgeneral Petr Pavel se convirtió este sábado en presidente electo de la República Checa. Esto tras vencer en la segunda y definitiva vuelta de los comicios al magnate populista y ex primer ministro Andrej Babiš. Pavel asumirá el cargo el 8 de marzo, cuando vence el mandato del actual jefe de Estado, el socialdemócrata Miloš Zeman, quien estuvo un decenio al frente del país. Pavel, que lideró el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el Comité Militar de la OTAN, obtuvo el apoyo del 58,3% de los votantes, con una participación superior al 70,2%, la más alta de las tres convocatorias presidenciales celebradas hasta la fecha. Andrej Babiš obtuvo el 41,7% de los votos.